Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Master Coders. Hoy contamos con Alberto Casero, que es el coordinador del Buscan de Desarrollo Web y también trabaja de CTO en una importante empresa. Entonces, él también lleva y gestiona temas de recursos humanos, de selección de perfiles tecnológicos y en concreto de desarrollo web. Y entonces nada, os va a contar un poco sobre cómo tener un buen GitHub enfocado a los procesos de selección y cómo presentarlo y todas estas cosas. Así que sin más dilación, os dejo con él y luego habrá un espacio también para preguntas que retomaremos por aquí. Así que nada, Alberto, al lío. Gracias, Marina. A ver, voy a presentar. Voy a poner aquí. Confírmame, por favor, Marina, cuando se vea mi pantalla ya. Se ve, se ve. Se ve ya, ¿no? Muy bien. Bueno, pues como comentaba Marina, bueno, yo soy Alberto Casero, soy el coordinador del web aquí en Gitcoin. Y bueno, entre otras de las muchas cosas que tengo que hacer en mi día a día, una de esas cosas es el contratar gente para el equipo, ¿no? Y bueno, pues sí os puedo decir que es importante vuestro GitHub, ¿no? Para un proceso de selección digamos, de tecnología, no solo en web, ¿vale? Cualquier ámbito tecnológico, el perfil de GitHub, ¿vale? Un repo de GitHub puede decir mucho de ti, ¿vale? No solo podemos mostrar nuestro código, sino también desde nuestro repo de GitHub podemos mostrar nuestra forma de trabajar, las habilidades que tenemos, la pasión que tenemos por este mundo, ¿no? Que yo, por ejemplo, es algo que siempre busco, ¿no? En un candidato busco un poco encontrar el puntillo de que tiene pasión por la tecnología, porque, bueno, pues la experiencia me dice que eso es un factor diferencial, ¿no? Entonces, bueno, antes de esto, ¿no? Antes de ver cómo podemos utilizar nuestro GitHub para decir muchas más cosas además de nuestro código, ¿no? En un proceso de selección, bueno, pues más o menos cómo son los procesos de selección en tecnología. Más o menos todos tienen la misma pinta, ¿vale? Pues básicamente vosotros os inscribís, aplicáis a un puesto, ¿vale? Alguna oferta de trabajo. A veces en esos procesos os mandan, cuando registráis, os mandan un formulario para hacer una serie de pruebas rápidas de habilidades, ¿no? Que eso actúan como un primer filtro. Luego ya, digamos, hay un departamento de recursos humanos que ve el candidato, a veces os entrevista, ¿vale? Después de esa entrevista, a lo mejor os pasan una prueba técnica o una entrevista con alguien del equipo técnico. Pero bueno, luego, siempre llega el momento que tenéis, digamos, una prueba técnica, ¿no? Entonces, esa prueba técnica puede ser un buen punto, ¿no? Porque al fin y al cabo es código, generalmente muchas veces el código pues lo entregas a través de un enlace a un repo de GitHub y demás, ¿vale? Pero bueno, no tiene por qué ser solo utilizar GitHub para entregar esa prueba técnica, que a veces te pueden decir, oye, mándamelo un zip o cualquier cosa, ¿no? O sea, eso ya cada empresa lo hace de buena manera, ¿no? Pero también, digamos, cuando te entrevistan, ¿vale? O en lo que es tu currículum que subes en PDF, pues hace referencia a ciertos proyectos de GitHub que tengas bien preparados para demostrar un poco todas las cosas que sabes hacer y demás, ¿no? Entonces, digamos, tienes que encontrar exactamente el punto donde tú puedes demostrar a través de un repo de GitHub todas estas cosas que vamos a ver en este webinar, ¿no? Bien, por la prueba técnica o bien porque en algún momento en una entrevista te preguntan, oye, ¿y qué proyectos has hecho? No sé qué. O en tu currículum cuando lo envías pones el enlace a GitHub, ¿vale? Porque eso es algo que se mira, ¿vale? Que se mira bastante. Entonces, bueno, el resumen de todo esto, a pesar de todas las pruebas, entrevistas y demás, esto va de demostrar lo que sabes hacer, ¿vale? O sea, en tecnología es algo muy meritocrático, es decir, tienes que demostrar que sabes hacer las cosas y eso es lo que más probabilidades te va a dar para acceder a un puesto, ¿no? Luego hay empresas que miran otros requisitos, otros skills de cultura, cómo se ajusta el candidato a la cultura del equipo, ese tipo de cosas, pero evidentemente lo más importante de todo esto es que sepas hacer las cosas, ¿no? Y por tanto, lo que tenéis que hacer y la oportunidad que os brinda GitHub es mostrar que sabéis hacerlas pues, con un montón de habilidades, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, ¿cómo se desarrolla software? O sea, ¿cuál es el proceso más o menos habitual, el proceso de software, de desarrollo de software moderno, ¿no? Bueno, pues digamos que hay una fase de descubrimiento, ¿vale? Donde
pues surge la idea, se planifica esa idea y se empieza a construir, se empieza a escribir el código, ¿no? Entonces, generalmente nosotros los desarrolladores trabajamos en estas dos partes inicialmente, ¿vale? En la parte de planificación, evidentemente la parte de escritura de código, y cuando ese código ya está listo, ¿vale? Se hace una construcción. Básicamente lo que se hace es, utilizando tecnologías como Docker, construir la imagen del el artefacto que se llama, de lo que sería entregable, ¿vale? Ejecutar también una serie de tests automáticos que permiten que ese sistema a lo largo del tiempo pues mantenga su calidad, ¿no? Porque tiene tests automáticos que comprueban que algo se rompe cuando alguien introduce algún cambio, ¿vale? Se hace una release, que es preparar ya un entregable de una nueva versión de ese software. Cuando esa release, ese nuevo entregable, esa nueva versión ya está lista, se despliega, ¿vale? Se despliega, pues, en el caso de web, pues, en un servidor web. En el caso de aplicaciones móviles, pues, se sube la nueva versión a App Store de Apple o a Google Play, ¿no? Y luego, bueno, pues, en el caso de una vez está desplegado, pues, ya se opera y se ejecuta, ¿no? Es decir, pues, los usuarios de las aplicaciones móviles se la descargan la actualización y siguen usando la aplicación móvil. Una aplicación web, pues, sigue estando online y la utilizan los usuarios, ¿vale? Y luego hay una parte también de monitorización que nos permite a los desarrolladores, pues, medir cómo esa nueva versión del software está funcionando. Pues, está yendo más rápido, la gente usa más esta funcionalidad. Pues, una serie de métricas que nos sirven para análisis de cómo la usan los usuarios y también de cómo está rindiendo, pues, el backend, velocidad, si se cae un servicio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que todo este espectro de cosas o esta cadena de entrega de valor, ¿no? Es la que más o menos hoy en día en el desarrollo de software moderno es la que se cumple, ¿no? Entonces, cuando a nosotros aplicamos por un puesto, a veces nos podemos pensar en que simplemente estamos en esta parte, en la parte de codificar, ¿no? De crear código, ¿no? Pero realmente nosotros, si somos capaces de demostrar que también tenemos habilidades de planificación, que tenemos incluso habilidades de idear, de diseñar esos productos, que tenemos habilidades de hacer los builds, de hacer testing, de preparar release, de hacer despliegues, de hacer monitorización, cuantas más cosas seamos capaces de demostrar que sabemos, más valor tenemos como candidato, ¿vale? Porque es un candidato que sabe hacer más cosas, aunque luego realmente su día a día va a ser sobre todo codificar, pero va a ser alguien que va a ser capaz seguramente de hablar muy bien con el equipo de negocio, porque sabe idear productos, diseñar productos, planificar, va a ser capaz de liderar al equipo para hablar con el project manager, o va a ser capaz de hablar con el equipo de DevOps para que los despliegues sean más ágiles, ¿no? Entonces, son otras habilidades que podemos demostrar que tenemos y que nos hacen mucho más valiosos, ¿vale? Entonces, todo esto GitHub nos puede dar utilidades para demostrarlo, ¿vale? Entonces, bueno, viendo esta cadena de valor, esas fases que veíamos de idear, planificar, codificar o picar código, ¿no? Hacer el build, hacer release, testing, deploy, ejecutar y monitorizar, ¿no? Pues en GitHub hay una serie de funcionalidades que nos permiten cubrir esas fases. Por ejemplo, pues con, evidentemente, los repositorios de GitHub principalmente, pues tenemos todo el tema de código. También nos sirve para documentar los wikis o GitHub Pages para crear páginas de documentación. GitHub Issues nos permiten utilizar las issues de GitHub para hacer toda la parte de idear o también utilizar el wiki para, digamos, documentar o diseñar, ¿no? el producto. Y toda la parte de planificación, pues, lo podemos hacer a través de estos también funcionalidades, la de issues y projects que tenemos en GitHub y demás, ¿no? Luego, toda esta parte que tiene más que ver con el mundo de DevOps, de automatización, pues, lo podemos hacer con GitHub Actions, con GitHub Packages. También podemos utilizarlo para guardar ahí nuestras imágenes de Docker, por ejemplo, privadas, que es importante, ¿no? Y luego también para la fase de despliegue e incluso de ejecución, pues tenemos GitHub Pages que nos permiten hospedar páginas web estáticas, que a veces, pues, por ejemplo, si una aplicación de React no es más que una, de React meramente de frontend, me refiero, no es más que una web estática, una página web estática o una aplicación de Vue, una aplicación de Angular, ¿vale? Si no nos metemos en temas de servidor, pues
podríamos alojar perfectamente esa aplicación en GitHub Pages, ¿vale? Entonces, como veis, todo esto es gratis, también es importante, no tenemos que pagar por ello, salvo que nos pasemos de los límites de un montón de gigas que nos da GitHub y demás. Y, por tanto, pues, con simplemente GitHub podemos demostrar un montón de habilidades en esta cadena de entrega de valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que comentábamos con GitHub y sus and projects, pues, ¿vale? Pues podemos, si nosotros en ese proyecto que me han mandado a hacer como prueba técnica o en un proyecto que tengo yo, pues lo ejecuto, pues utilizando, por ejemplo, la parte de proyectos de GitHub, y ahí me defino mis tareas, los estados de las tareas y demás, ¿no? Pues evidentemente la persona que está mirando mi GitHub se puede meter en esa parte de proyectos y ver cómo me organizo yo, ¿no? Ahí puedo demostrar, pues, que soy una persona organizada, qué capacidad tengo para definir tareas, ¿vale? Y eso lo mismo me puede habilitar a decir, oye, es que aunque esta persona está entrevistándose para este puesto, realmente puede ser un líder de equipo porque tiene estas habilidades extra, ¿no? Y esto lo podemos demostrar, por ejemplo, con GitHub y sus and projects, ¿vale? Pero bueno, como os decía, lo más importante es el código. Al fin y al cabo, seguramente si aplicáis para un puesto de desarrollador de X, lo que más importa es el código. Entonces, no tenemos que perder de vista el código, ¿vale? Y entonces, siempre digo, ¿no? Deja que tu código hable por ti, ¿no? Entonces, el código al fin y al cabo demuestra tus habilidades como desarrollador, como programador, ¿vale? Pero también no hay que descuidar aspectos como la documentación, porque la documentación demuestra tus habilidades como comunicador. Cómo eres capaz de comunicar por escrito, de explicar cómo funciona algo, ¿vale? Por escrito. Entonces, el repo, ¿vale? Lo que es el repo de GitHub es como la página de inicio donde va a llegar el entrevistador, ¿no? Y en esa página de inicio, pues tú tienes una oportunidad para guiar al entrevistador donde tú quieres llevarlo, donde tú quieres destacar las cosas más importantes. Luego él, evidentemente, pues podrá navegar por el código de manera más minuciosa, ¿no? Pero hay técnicas, ¿verdad? Podemos usar truquitos, lo veremos ahora, para, bueno, decirle, oye, mira, ves por aquí, ves por allá, ¿no? Que pueden ayudarnos a llevarle donde nosotros queremos para demostrar las habilidades que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, un poco como un checklist de qué cosas, ¿no? Qué cosas podemos llegar a demostrar con un repo de GitHub simplemente para un puesto, ¿no? Bueno, cuando aplicamos a un puesto. Bueno, el primer tema está claro que es el código fuente que sea sublime. O sea, escribir el código lo mejor que sepamos, ¿vale? Y esto... algo de lo que pecamos bastante los desarrolladores es el síndrome del impostor, ¿no? Que siempre pensamos que no somos suficientemente buenos. Y eso está bien, porque nos obliga a mejorarnos día a día, ¿no? Pero bueno, el código fuente, cada uno lo hacemos siempre lo mejor posible. Entonces, siempre, pues, oye, poner ahí el código lo mejor que sabéis, porque también es la realidad, ¿no? Pero bueno, os voy a dar un par de trucos, un par de guías que es para seguir unas buenas prácticas, ¿vale? Que siguiendo esas guías ya demostráis que estáis en un nivel diferente, sobre todo para los que podáis ser más junior, que acabáis de aprender o estáis buscando vuestra primera oportunidad en el sector, pues un par de tips, un par de guías que os permiten demostrar que, oye, que tenéis un poquito más de idea de lo que se suele aprender simplemente, pues, cuando eres junior, que aprendes por tu cuenta o acabas de salir de la universidad o de un grado, cosas así, ¿no? No tener archivos que no se deben en un repositorio, hablaremos de gitignore, tener un linter para que me compruebe el formato del código, tener tests escritos, esto es muy importante porque demuestra que estamos en otro nivel también, tener la aplicación dockerizada en el caso de que estamos hablando de desarrollo web sobre todo, intentar automatizar toda la fase esta del linter, de los tests, del build, del release y el deploy, lo veremos, ¿vale? Y tener un README, un archivo README.md maravilloso, porque eso es lo que vamos a poder mostrar en nuestro repositorio de GitHub que va a llamar la atención del lector, ¿no? Del visitante a ese repositorio. Documentación, ¿vale? Es el gran desconocido porque, lo veremos, ¿no? Pero es muy importante mostrar que tenemos capacidad para documentación. Porque además, no sé si lo sabéis, pero hay puestos de trabajo que son ingenieros de documentación. Es decir, puestos de trabajo directamente solo para documentar, ¿no?
pero bueno, es un puesto de trabajo y dentro del sector también. O sea, que es un nicho interesante también para poder conseguir un trabajo ahí, ¿no? Y si ya llegamos a eso, poder tener incluso una demo de esa aplicación que hemos hecho, tenerla funcionando en internet, ¿vale? En algún servidor colgado por ahí. Entonces, digamos que cumpliendo todos estos requisitos, ganamos muchísimos puntos de cara a una entrevista de trabajo, porque estamos demostrando que básicamente esa cadena que veíamos de entrega de valor, sabemos tocarla entera. Y eso, ya os digo, os da muchísimos puntos. Pero bueno, entrando en materia, ¿no? El primer punto del checklist, el código fuente Sublime, ¿no? Bueno, pues evidentemente importante tener el código bien organizado, ¿vale? Muy importante usar buenos nombres de variables, funciones y métodos, ¿vale? Es decir, no uséis variable A, AC, no, variables que con su nombre sepamos qué significan o qué pretenden, qué papel juegan dentro de ese código, ¿no? Igual que los nombres de las variables y de las funciones, ¿no? Sí, es importante que cuando hagamos código, pues crear capas de abstracción, ¿no? De separar cosas en plan, pues usando patrones, el típico modelo vista controlador, cosas así. Encapsular acceso a datos. Cuando tenemos, por ejemplo, un frontend, ¿no? Una aplicación de React que se conecta a una API REST, pues no hacer llamadas a la API REST directamente desde el código de React. Crear una serie de funciones que se encarguen de llamar a la API REST y que el código de React usen esas funciones. Eso es crear una capa de abstracción, en este caso, de abstracción del acceso a los datos. Eso es una buena práctica. ¿Por qué? Porque si el día de mañana cambia la API REST, solo tocamos esa capa de abstracción y no tenemos que tocar el resto de la aplicación de React, ¿vale? Utilizar patrones de arquitectura del software. Si conocemos patrones de arquitectura del software, demostrarlos, que sabemos que los sabemos, que los conocemos, y aplicarlos ahí. Y luego, a través de la documentación, hacer referencia a ellos. Oye, pues aquí utilizo el patrón PubSub, aquí el fachada, aquí el no sé qué. Porque eso indica también que tenemos un nivel bueno de arquitectura del software, ¿no? Crear funciones y métodos para extraer código difícil, ¿vale? Es decir, hay veces que por muy buen código y muy buen programador que seamos, el código, por lo que tiene que hacer, es algo que es muy críptico, ¿no? Es un código ahí raro y tal. Entonces, bueno, cuando pasen esas cosas, lo detectéis eso en el código, pues a veces es mejor ese bloque de código sacarlo a una función, aunque no se utilice en ningún otro sitio, pero esa función que tenga un nombre claro de qué hace ese código críptico y tal. ¿Por qué? Porque ayuda que el código sea más legible, ¿vale? Entonces, sí, ese tipo de cosas es una buena práctica también. No hardcodear valores, es decir, no tenemos, si tenemos en más de un sitio, utilizamos una cadena, para, por ejemplo, estado de un producto, pues en stock, pues no meter en la cadena en stock en varios sitios, sacarla una constante y utilizar la constante, porque si mañana en lugar de en stock queremos llamarlo disponible, pues simplemente lo cambiamos en la constante y ya está, ¿vale? Y muy importante también, no hardcodear configuraciones, es decir, en el código fuente que subimos a GitLab, a GitHub o a GitLab, si usáis GitLab, nunca podemos tener conexiones a base de datos hardcodeadas, o sea, escritas ahí en el código, porque es una mala práctica. O conexiones a servidores de email para enviar email, ese tipo de cosas no podemos tenerlas, ¿vale? Es una mala práctica, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estas son buenas prácticas. Muchas de ellas las vais a encontrar en el libro de Clean Code, que es un mítico libro de Robert C. Martin, ¿vale? De eso. Por ejemplo, libros de patrones de diseño, este está muy bien, el de Head First Design Patterns, ¿vale? Y luego ya depende el lenguaje que uséis. Yo, por ejemplo, uso mucho Python y JavaScript. Pues estos dos buenos libros de Fluent Python y JavaScript de Good Parts están bastante bien, ¿vale? Muy recomendables. Bueno, esto en cuanto al código fuente. Eso de verdad que es lo más importante, ¿vale? Pero luego, a partir de aquí, esto nos va a dar, por así decirlo, una nota. En cuanto al código, este candidato o candidata tiene una nota X. Vale, pues a partir de aquí, todo lo que metamos va a ser cosas que nos van a sumar. Nunca nos van a restar, nos van a sumar, ¿vale? Esta parte de buenas prácticas evidentemente influye en la parte del código, porque son buenas prácticas sobre el código, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas tenemos aquí? Pues, por ejemplo, un poco sacado de aquí del 12-factor.net, ahora lo veremos, ¿vale? Pues tener una sola base de código en múltiples despliegues. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente un proyecto solo tiene que tener un código.
un código fuente. No podemos tener un código cuando queremos que sea azul y otro código cuando queremos que sea rojo, ¿no? Pues tendremos que tener un código y mediante configuración podremos ponerlo en rojo o en azul, pero no podemos tener dos códigos en paralelo, ¿vale? Eso no funciona así. Otro aspecto importante, declarar y aislar las dependencias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues si yo utilizo mi proyecto como framework de JavaScript, React o Angular o Vue, pues Angular, Vue, React son dependencias de mi proyecto. Entonces, yo no me descargo el código de React y lo meto en mi proyecto. Utilizo un gestor de dependencias. En el caso, por ejemplo, de aplicaciones JavaScript, pues NPM, ¿vale? O si trabajo con Python y utilizo, pues, por ejemplo, Django para desarrollo web o Flask o SQL Alchemy para conexiones a base de datos SQL, pues todas esas librerías son dependencias. Pues yo no me descargo y no meto dentro de mi proyecto, ¿vale? No subo a GitHub el código de esas librerías. El código, o sea, ¿cómo le digo que mi proyecto necesita esas librerías? Pues a través de los archivos de dependencias. El packet JSON en caso de JavaScript o el requirements.txt, ¿vale? Es decir, una cosa, por ejemplo, que huele mal en un candidato es si yo me meto un repo de GitHub y veo que tiene la carpeta no de modules. Vale, eso, la carpeta no de modules no puede estar nunca en el repo de GitHub. ¿Por qué? Porque realmente en el packet JSON están las librerías que hacen falta para que eso funcione y se instalan con el npm install, por ejemplo, ¿vale? Tercer punto, muy importante, guardar la configuración en variables de entorno. Lo que decía antes de no hardcodear las configuraciones de bases de datos, pues guardarla en variables de entorno. ¿Por qué? Pues fijaos. Esto es una aplicación que me enseñó Fernando que te permite buscar en repositorios de GitHub cosas, ¿vale? Bueno, pues simplemente metiendo esta cadena, ¿vale? Esta expresión regular, estoy en GitHub sacando claves de acceso a S3. Por ejemplo, esto de Access Keys, en este caso, son claves de acceso a S3. ¿Qué quiere decir? Que si yo uso estas claves de acceso, podría estar utilizando cosas de AWS de esta persona y luego la factura que le llegue de AWS va a ser muy graciosa, ¿vale? Esto es muy típico que suele pasar, ¿vale? Y como veis, es más habitual de lo que creemos, ¿vale? Aquí, bueno, aquí hay unas strings de test, pero a veces, pues, por ejemplo, aquí, este tiene un problema, ¿vale? O sea, yo con estas dos claves me puedo conectar a este bucket de S3 y descargar un archivo seguramente. O borrar archivos o a saber, ¿vale? Entonces, no podemos hardcodear esas cosas, ¿vale? Las configuraciones nunca pueden estar dentro del código, ¿vale? Entonces, ¿cómo configuramos nuestras aplicaciones? Pues usando variables de entorno, ¿vale? O, por ejemplo, un patrón muy 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 recomendable es usar archivos .env, ¿vale? Entonces, en casi todos los lenguajes vais a encontrar librerías para los archivos .env, por ejemplo, el Node, ¿vale? Pues el típico .env este, ¿vale? Es una librería .env que lo que hace es que lee del archivo .env que tienes en el proyecto, lo lee y lo declara como variables de entorno, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una buena práctica, ¿vale? Otra cosa importante, esto sobre todo... estoy hablando de proyectos de backend, ¿vale? Porque en el desarrollo mobile es un poco diferente todo esto, ¿vale? Pero, bueno, en proyectos de backend en general, otro aspecto importante, ¿vale? En proyectos de backend, no guardar archivos en el disco duro del servidor, ¿vale? Si tengo una aplicación, imaginaos que estáis haciendo una aplicación que es como Facebook o como Instagram, que subes fotos, ¿no? Bien, pues la foto de Instagram, ¿vale? No se puede guardar en el servidor donde está el backend, ¿vale? ¿Por qué? Porque Instagram, como podéis imaginar, no tiene un servidor. Tiene cientos o miles de servidores por todo el mundo porque tiene muchísimos usuarios. Entonces, no hay servidor lo suficientemente grande en el mundo para atender todo eso. Entonces, si un servidor se queda la foto, el resto no tienen acceso a ella, ¿vale? Entonces, para guardar archivos que los usuarios suben o que la aplicación genera, ¿vale? Imaginar que es una aplicación que genera PDFs de entradas de un concierto. Bueno, pues todos los archivos importantes que tiene esa aplicación, se tienen que llevar a un almacenamiento externo, un sistema de almacenamiento externo, ¿vale? En producción, ¿no? Se suelen utilizar, pues, servicios como S3 de Amazon o similares.
¿Cómo lo hacemos nosotros para demostrar en mi proyecto que sé hacer eso? Pues podemos utilizar Minio, ¿vale? Minio es un aquí, ¿veis? Multicloud Object Storage, que básicamente lo que hace es simular el comportamiento del funcionamiento de Amazon S3 o el que tiene Google también, ¿vale? Entonces, digamos que podéis definir, ¿no?, que vosotros usáis Minio para almacenar los archivos y eso permite demostrar, pues, que sabéis conceptualmente que los archivos no se almacenan en el servidor, sino que se almacenan en un sitio de terceros, ¿vale? Vale, más cositas. Bueno, si sabemos Docker, pues utilizar Docker para minimizar las diferencias entre el entorno de desarrollo y producción, ¿vale? Docker se ha hecho tan famoso precisamente por esto, porque te permite a ti como desarrollador entregar la aplicación en un contexto que en principio no se diferencia del entorno de producción, ¿vale? Entonces, para demostrar que sabemos hacer eso, pues evidentemente dentro del código de nuestro código de GitHub, pues poner un Dockerfile demostrando que sabemos construir una imagen de Docker o un Docker Compose que me permite montar el entorno de desarrollo, ese tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, luego ya también nos podemos meter en el terreno de la seguridad, ¿vale? Por ejemplo, pues cuidar de cumplir las restricciones de seguridad del Top 10 de OWASP, ¿vale? ¿Qué es esto del Top 10 de OWASP? Bueno, pues OWASP es, digamos, no recuerdo las siglas de OWASP, pero bueno, básicamente estos son como las vulnerabilidades más típicas, ¿no? El top 10 de vulnerabilidades más típicas que suele haber en aplicaciones de internet, ¿no? Pues aquí las tenéis listadas, ¿vale? El top 10 que hay de 2021, no sé si han sacado el de 2022, creo que todavía no, ¿vale? Pues comprobar que vuestra aplicación no cae en ninguno de estos errores, ¿no? Pues podéis o hacer referencia, pues en el código hemos hecho énfasis en cumplir con el top 10 de OWASP. O cuando definís las tareas, uno de los requisitos sea que cumpla con el top 10 de OWASP, por ejemplo, ¿vale? Vale, esto en cuanto al código, seguir buenas prácticas. Todas estas cositas que dejéis entrever en el código os van a sumar puntos, ¿vale? Aparte de que, bueno, que os van a sumar puntos y que realmente os convierten en mejores desarrolladores. O sea, que si eso no lo sabíais, pues mira, eso que os lleváis por asistir al webinar, ¿eh? Vale, otro punto importante, lo de no tener archivos que no debes, ¿vale? Usar el gitignore. Git es una tecnología que tenéis que dominar. No conocer y no trabajar y trabajar con ella, sí, yo hago un push, un pull y tal, luego los conflictos, no, hay que dominarlo, porque es una tecnología clave para poder colaborar cuando trabajamos en equipo, ¿vale? Entonces, una de las maneras de demostrar que sabes, o sea, no de demostrar, por lo menos que no digan, uff, este de Git no anda muy fuerte, es no meter en el proyecto archivos que no debes. ¿Qué archivos nunca debemos meter en el proyecto? Pues, lo dicho, carpetas con librerías, la carpeta no de modules, nunca puede estar en un repo, ¿vale? Archivos de logs, porque los archivos de logs se generan cuando tú estás probando en tu ordenador, pero eso no forma parte del código final de la aplicación, ¿vale? Tampoco archivos de bases de datos, por ejemplo, si utilizas SQLite, ¿vale? SQLite, la base de datos SQLite genera un archivo .SQLite. Bueno, pues ese archivo nunca puede formar parte de la aplicación final, perdón, del código que se sube a GitHub, ¿vale? No subir archivos con valores de configuración, lo que os mostraba antes. No subir archivos a GitHub que contienen las claves de AWS o las claves de Gmail porque queréis enviar emails de alguna manera, ¿vale? Porque eso indica, bueno, pues que esos detalles no están cuidados. Pues no subir archivos de configuración de IDEs, ¿no? De Visual Studio Code o de IntelliJ o de lo que sea, porque, bueno, salvo que eso sea una restricción de la empresa, la idea es que cada desarrollador pueda desarrollar con la herramienta que quiera, con el IDE que quiera. Hay quien quiere Visual Studio Code, hay quien quiere IntelliJ, hay quien quiere no sé qué, ¿no? Otra más, no subir archivos de pruebas, ¿no? Cuando estamos haciendo, ¿no? Estamos desarrollando este Instagram y yo subo una foto para probar si se suben bien las fotos. Pues si la foto se sube en alguna carpeta, pues esa carpeta con fotos que no se suban, porque además si son fotos de prueba, me imagino que como yo subiréis chorradas que os encontréis por internet y queda bastante feo, ¿no? Y luego también si estáis haciendo pruebas de hacer los builds, por ejemplo, una aplicación de React, cuando haces un build, te genera una carpeta dist con, digamos, el código final de la aplicación, pues no subir esa carpeta, ¿vale? Porque también indica eso, indica
os va a restar puntos en la parte de Git, ¿no? Entonces, bueno, aquí un buen recurso es esta web de gitignore.io, ¿vale? Que básicamente esto te permite crear un fichero de gitignore que te ignore los principales tipos de archivo para lo que estés desarrollando. Por ejemplo, si yo desarrollo en React y utilizo Visual Studio Code, pues puedo poner React, Visual Studio Code, JavaScript. Pues mira, JavaScript no me sale, pero con React en sí ya es JavaScript. Y yo qué sé. Voy a poner aquí Django, ¿vale? Imaginaos que sonaba así raro, ¿no? Pues esto básicamente lo que voy a hacer es cuando yo voy a crear, me va a crear un archivo gitignore con todos los típicos archivos que no tienen que aparecer en un proyecto que tenga esas tecnologías. Bastante cómodo porque, como veis, son bastantes cosas, pero es muy típico. Entonces, copias este archivo, lo pegas en tu archivo.gitignore del repo y ya, pues seguramente ese tipo de cosas no se te cuele, ¿vale? Entonces, de hecho, por ejemplo, aquí podéis ver que la carpeta no de modules, aquí está ignorada, el Power Components, la carpeta Visual Studio Code en general, salvo lo de los JSON y las tareas y demás, ¿vale? O sea que, bueno, es bastante cómodo, es buen recurso este, ¿vale? Siguiente, tener un linter, ¿vale? ¿Qué es esto de un linter? Bueno, el linter es una herramienta que lo que hace es analiza nuestro código y canta errores de cosas que hemos escrito mal o que no le gustan como están escritas. Básicamente esto se utiliza porque como cada uno somos de una manera, cada uno le gusta pues una comida favorita, un color, un equipo de fútbol, un partido político, ¿no? Cada uno tenemos nuestras cosas que nos gustan, pues también cada uno escribimos código como queremos, ¿no? Y los linters lo que hacen es pues más o menos obligarnos a todos a cumplir las mismas normas de estilo, ¿vale? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Pues para que así el código que escribimos en mi equipo todo se parezca bastante y así sea más fácil que yo lea código de mis compañeros y mis compañeros código mío, ¿vale? Entonces, hay herramientas, por ejemplo, en Python está PyLint, también en Python está Flake, Flake 8, en JavaScript, pues, el principal es Elint, ¿vale? Y estas herramientas lo que hacen es que si yo la ejecuto, me analiza todo el código y me saca por la pantalla, oye, en el fichero tal, en la línea no sé qué, esto está reguleras. Porque te has pasado de cantidad de caracteres por línea. Aquí estás poniendo dos saltos de línea cuando debe ser uno. Bueno, básicamente nos obliga a todos a programar igual. Entonces, tener un linter indica, oye, pues que sabes qué es esto de los linters, que te preocupas porque el código esté siempre con el mismo formato y demás, ¿vale? Esto es diferencial para mí. Esto es clave. Tener test escritos. El testing es algo obligatorio. Es un requisito necesario en el desarrollo de software profesional, ¿vale? Porque aumenta la robustez de una aplicación ante los cambios, ¿vale? Por ejemplo, en mi empresa tenemos un proyecto que lleva ya casi 10 años de vida, ¿vale? Y tiene un montón de tests escritos. De manera que cada vez que alguien hace un cambio, esos tests se ejecutan automáticamente y si ese cambio rompe algo de lo que antes funcionaba, nos canta y nos da un aviso. Eso nos permite pues no introducir cambios que rompen cosas. ¿Nos garantiza que no hagamos bugs? No, bugs metemos pues porque somos humanos. Pero sí nos garantiza que algo que funcionaba de una manera no ha cambiado su comportamiento porque hemos introducido un cambio, ¿vale? Entonces, bueno, esto además, que sobre todo si no lo hacéis, os puede sonar en plan de, uff, pero esto seguramente te hace desarrollar muy lento y tal. Para nada. Cuando te has habituado a hacerlo, trabajas igual o más rápido todavía. Y luego, de hecho, hay metodologías que te lo hacen hasta un poquito divertido, como TDD, ¿vale? Que es una metodología, pues, que te hace, digamos, ir ejecutando unas fases y hacer esto como muy metódico, ¿vale? Entonces, si en vuestro proyecto incorporáis una carpeta de test, un método de ejecución de test automáticos y demás, bueno, pues, estáis demostrando que tenéis conocimientos del tema de testing. Y esto os da... Os va a dar muchísimos puntos, ¿vale? Esto, tal vez, en algunos puestos, es un requisito obligatorio. No es que os dé puntos, es que si no lo tenéis, directamente no podéis, no vais a tener oportunidad, ¿no? Entonces, esta parte sí la destaco porque es bastante importante, ¿vale? Más, tener la app dockerizada, lo que comentaba, ¿no? Si es una aplicación de backend, ¿vale? Sobre todo lo que es a nivel de web, pues dockerizar tu aplicación te permite
Lo que permite dockerizar una aplicación es desplegarla fácilmente con Docker o en entornos con Docker o con orquestadores como Kubernetes, que es lo que se usa a nivel muy profesional, ¿no? Entonces, si hacéis que vuestra aplicación se pueda dockerizar, estáis demostrando que tenéis capacidad para trabajar en esta tecnología. Tenéis capacidad para pues, hablar con el equipo de los de DevOps para decirles, oye, mira, pues este es el contenedor y para desplegarlo hay que tener estas variables de entorno, no sé qué, no sé cuánto, o necesita de estas dependencias porque necesita estos otros servicios para funcionar, una base de datos, un Redis para no sé qué, un Rabbit para cola de tareas, ¿vale? Todo ese tipo de cosas está guay. Y hay una cosa que descubrí hace no mucho y me parece que está muy guay y os lo pongo aquí para que le echéis un vistazo, que no solo está bien que podéis, que vuestra aplicación se pueda meter en un contenedor de Docker para llevarla a producción, sino que a través de una cosa que se llaman Dev Containers, que yo lo he descubierto por Visual Studio Code, podéis desarrollar directamente, o sea, utilizar como entorno de desarrollo un contenedor de Docker. Es decir, básicamente esto de los Dev Containers es que Visual Studio Code te abre, te crea un entorno con Docker y tú trabajas dentro de ese entorno. Por así decirlo, estarías trabajando en un entorno igual que cuando lo vas a llevar a producción. Lo cual, pues, te permite trabajar en un entorno muy, 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 muy parecido en condiciones a lo que se va a ejecutar en producción, ¿vale? Y entonces ya la camiseta esa que todos los, que muchos desarrolladores web tenemos de en local funciona, pues ya deja de tener gracia porque debería funcionar tal cual, pues estamos trabajando no en local, estamos trabajando en un contenedor como el de producción, ¿no? Pues eso, demostrando que sabemos utilizar Docker o Docker Compose, pues estamos dando a entender que sabemos trabajar con esas tecnologías, ¿vale? Bueno, y toda esta parte del linter, de ejecutar los tests, de hacer el build con Docker, el release, el deploy automático, ¿esto de qué va? Bueno, básicamente, como se hace hoy en día en el desarrollo moderno, es que cuando alguien sube a GitHub un cambio, ¿no? A través de un push, por ejemplo, automáticamente en GitHub o en cualquier otro entorno, se dispara una serie de procesos automáticos. Uno de ellos, el linter, para comprobar que la sintaxis de esos, los cambios que se han introducido cumplen con las reglas de formato. Si eso está bien, se empiezan a ejecutar los tests para comprobar que ese cambio que se ha introducido no rompe nada de lo que antes funcionaba. Cuando todo eso ha funcionado bien, se hace un build, se construye la aplicación, se crea el contenedor de Docker con la nueva versión de la aplicación. Y ese contenedor de Docker se genera, digamos, ya como una release, como una nueva versión, y con esa nueva versión se despliega automáticamente en el servidor de producción. Eso, hoy en día, se hace todo automático, ¿vale? Se hace todo automático, sin que intervengan humanos, por así decirlo, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo podemos hacer esto con GitHub? Pues utilizando GitHub Actions, por ejemplo, ¿vale? Con GitHub Actions podemos automatizar acciones para, se lo tengo por aquí, ¿vale? Podemos automatizar acciones de que cuando alguien hace un push, pues ejecutar los tests, por ejemplo, en diferentes tipos de sistemas operativos, ¿vale? O pues hacer el build, el test, el publicar la aplicación, ¿vale? Y si todo va bien, pues que siga rodando y todo pasa automáticamente, ¿vale? Esto ya, como de desarrolladores, no está vez tanto en nuestro terreno porque es algo más de la parte de sistemas o de DevOps, pero bueno, si sabemos trastear con eso, estamos demostrando que sabemos cómo se hace esto de manera más profesional y nos permite trabajar, seguramente, pues ser uno, o sea, demostrar que tenemos capacidades para hablar con la gente de DevOps y, ¿no? y acercar posiciones ahí. Y esto lo podemos hacer con GitHub Actions, ¿vale? Y ponía aquí también de GitHub Packages, que lo tengo aquí, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Bueno, porque básicamente cuando tú creas una aplicación en un contenedor de Docker, el código de tu aplicación va ahí dentro, ¿no? Claro, si tú subes esa aplicación a Docker Hub, por ejemplo, que es un registro público, alguien se puede descargar esa imagen con el código de tu aplicación y eso a una empresa no le hace gracia, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer con GitHub Packages es que tú creas un contenedor de Docker, una imagen de Docker con tu aplicación, con un código dentro y lo publicas en el registro de GitHub Packages. Ese registro es privado. Solo puedes acceder tú o a quien tú des permiso. Entonces, de esa manera, pues, demuestras, oye, que
que sabes que una imagen de Docker no se publica en público, sino que tienes que llevarla a un sitio privado porque, oye, es el código de la empresa. Imaginaos que la imagen de Docker de ChatGPT estuviera por ahí pública. Pues sería la ruina para los de ChatGPT, ahora que está muy de moda, ¿no? Pues para eso sirve GitHub Packages, ¿vale? También, si por ejemplo estáis trabajando con JavaScript en crear una librería, pues en GitHub Packages podéis publicar esa librería de manera privada, porque también ofrece un registro de tipo de NPM de JavaScript, ¿vale? Vale. Siguiente punto, chicos. Tener un maravilloso readme.md. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque el readme.md es como el home de tu repo de GitHub, ¿vale? Para que hagáis una idea, pues si no sabéis de lo que hablo, si me meto en github.com/react, bueno, no sé si es barra react, no, voy a buscar aquí. Es barra Facebook para react, perdón. Si me meto aquí. Bueno, pues este es el repo de React y cuando yo bajo, veis que aparece todo esto aquí. Bien, pues todo esto que se ve aquí es el archivo readme.md, ¿vale? Entonces, como veis aquí en el readme.md me da una serie de, pues es una descripción rápida de qué es React, cómo me lo puedo instalar, dónde puedo acceder a la documentación y aquí me lleva con enlaces a la documentación, ¿vale? Ejemplos de cómo usar React, ¿no? Guías de cómo puedo contribuir, el código de conducta, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pues en este readme.md es donde yo puedo utilizar un poco para influir al lector donde le quiero llevar un poco, ¿no? Destacar, oye, pues esta aplicación está hecha de esta manera, utiliza estos patrones de arquitectura de software, porque es una lectura que puede ser rápida y esto ya da muchas pistas de la calidad que imprime en el trabajo esta persona, ¿no? Evidentemente esto es muy profesional porque es el de React, que además este nos lleva, por ejemplo, a una página web, la página web de documentación de React, que es una señora página web, ¿no? Que también hablaremos de ello. Entonces, bueno, pues eso. ¿Qué deberíamos poner en el README? Pues un breve resumen del proyecto de aplicación. Esta aplicación, ¿qué es lo que hace? ¿De qué va? Si podemos, pues poner un enlace a la demo del proyecto online que demostraríamos que sabemos coger una aplicación y llevarla a producción, llevarla a un servidor, ¿no? Instrucciones de cómo instalarla, cómo empezar a desarrollar, instrucciones de cómo se pone esto en producción, si quiero ponerlo en producción, qué es lo que tengo que hacer. Si tengo variables de configuración, pues información de las variables de configuración que se pueden utilizar, ¿vale? Y podemos añadirle unos budgets. ¿Qué es esto? Bueno, pues si os fijáis aquí, en la página de React, ¿veis estas cositas? Bueno, estos son los budgets, ¿vale? Entonces, aquí, en esta página, con la de shields.io, ¿vale? Podéis crearos vuestros propios budgets, ¿vale? Básicamente, que es, pues, incluir una imagen que tenga eso. Por ejemplo, si le das aquí a Downloads, ¿vale? Pues, si le ponéis una URL en el README con este formato, ¿vale? Pues, se pinta esta imagen, ¿vale? Entonces, pues, podéis poner estos budgets para dejarlo bonito y, bueno, pues, queda resultón, ¿vale? Entonces, el README es algo también importante, ¿vale? Y llegamos al punto de documentación. Ese gran desconocido, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿vale? Porque, bueno, es importante documentar el código en el wiki. No el código, documentar el proyecto. Por ejemplo, documentar las funcionalidades, documentar las cosas importantes, documentar si hay una parte del código que funciona de una manera peculiar, porque yo sé, pues hay una cola de tareas o cualquier cosa, documentarla para explicar un poco mejor cómo funciona esa parte, ¿no? Y esto lo podemos hacer, pues, a través de los wiki de GitHub, ¿vale? Que GitHub tiene aquí una parte que es el wiki, ¿vale? Que, como veis aquí, pues, los de React directamente te dicen, nada, esto directamente está en esta web, ¿no? Entonces, podemos montar un wiki, ¿vale? O montar una web, ¿vale? Una web de documentación, como esta de ReactJS.org, ¿vale? Entonces, bueno, utilidades para montar este tipo de webs de documentación. Pues, por ejemplo, Docusaurus es una librería, un framework para montar webs bastante resultonas de documentación. Podéis usar Jekyll también, que es una herramienta para montar webs estáticas. O si os gusta Vue.js, pues con Vuepress también podéis hacer este tipo de cosas, ¿vale? Es bastante sencillito, casi todo es escribir en Markdown y luego cuando lo pasáis por el framework este os lo pone así en bonito. Está bastante bien, echar un vistazo
Y estas páginas las podéis luego alojar en GitHub Pages gratuitamente, ¿vale? Porque GitHub Pages te permite alojar páginas web estáticas. Entonces, por así decirlo, si hacéis una web de documentación como esta de React, ¿vale? Pues luego la podríais tener publicada en GitHub Pages de manera gratuita, ¿vale? Pero bueno, volviendo a la documentación, que me he dejado aquí un par de cosas, que es, ¿por qué es importante la documentación? ¿Vale? Bueno, pues porque el conocimiento escrito está disponible 24/7, ¿vale? Los humanos que tienen el conocimiento en su cerebro no está disponible, porque los humanos tenemos la mala costumbre de dormir, tener vacaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la ausencia de documentación es un riesgo para las empresas de software. Entonces, si somos capaces de demostrar nuestra habilidad para documentar o nuestra preocupación por tener código documentado, estamos ganando puntos extra, ¿vale? Porque ya os digo, es algo que además a los desarrolladores no nos gusta documentar, ¿vale? El principal motivo es que también nos da la sensación de que no aporta valor, ¿no? En plan de ¿quién se va a leer esto? Bueno, pues alguien se lo leerá, ¿no? Y aparte, yo creo que es el motivo principal, es que no sabemos hacerlo, ¿vale? Porque en casi todas las cosas que encontráis es aprende a programar en JavaScript, aprende a programar en Python, en PHP, en Java, pero no aprendemos a programar, pero no es aprende a documentar proyectos de JavaScript o aprende a documentar no sé qué. O sea, no nos enseñan a documentar y, por tanto, cuando tenemos que hacerlo es en plan de no sabemos por dónde empezar, ¿no? Pues esto también es hacer hábito, ¿vale? Hacer hábito de documentar y aprender a cómo se hace una documentación y cómo funciona mejor una documentación para explicar las cosas y demás, ¿no? Entonces, si en nuestro repo creamos una web de documentación, utilizamos un wiki para documentar, estamos demostrando que sabemos utilizar, o sea, que sabemos, que le damos importancia a la documentación, estamos demostrando cómo de capaces somos de documentar, y si ya utilizamos herramientas de este tipo, pues que encima podemos hacer documentaciones muy chulas, ¿no? Y ya os digo, y de hecho hay empresas que buscan, que los puestos que ponen son puestos de documentadores, por así decirlo, o sea, de gente que se encarga de documentar cosas. O sea, no hace falta que sepas programar muy bien, pero sí que sepas documentar, ¿vale? Pues directamente son puestos de trabajo, ¿vale? Y bueno, esto lo podéis alojar, la web esa bonita, la podríais, si queréis, alojar en GitHub Pages, ¿vale? Y por último, pero no por menos importante, tener una demo online de la aplicación funcionando, ¿vale? Es decir, con esto lo que demostráis es que sabéis programar, sabéis crear aplicaciones en la tecnología que sea, pero es que además también sabéis coger esa aplicación y llevarlas a producción. Lleváislas a un servidor en internet, o si hacéis aplicaciones móviles, sabéis subir una aplicación a Google Play o la App Store. Que lo mismo, los que no sepáis esa parte, no es nada sencillo publicar una aplicación en Google Play y menos en la App Store. No es nada sencillo. Es bastante doloroso el proceso, de hecho. Entonces, demostrando que sabéis hacer eso, pues son puntos a favor en vuestra candidatura al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, y el tema es, claro, ¿y dónde puedo hospedar esto? O sea, si estoy buscando un trabajo, pues a lo mejor es porque no tengo y, por tanto, no me quiero gastar dinero en un servidor. ¿Dónde puedo hospedar gratis la demo de mi aplicación? Bueno, pues casi todos los proveedores, los líderes del mercado que vienen a ser estos tres de arriba, Azure, AWS, sobre todo, y Google Cloud, suelen ofrecer tiempos gratuitos de prueba. No sé cuánto Azure ni Google Cloud, AWS, sé que cuando te creas una cuenta, te dan 12 meses de una capa gratuita que llaman, que básicamente es pues una serie de recursos de AWS, de servicios de AWS gratis hasta unos límites. Pero básicamente, tener un servidor chiquitito para alojar una aplicación chiquitita, más que de sobra lo que ofrece AWS, y tenéis un año gratuito para, sin pagar nada, tenerlo funcional, ¿vale? Luego hay otros servicios como, bueno, Netlify, que Netlify creo que también tiene una parte gratuita que os permite alojar aplicaciones pues en React y ese tipo de cosas. No domino mucho Netlify, pero sé que sí lo tiene. Lo que os comentaba de GitHub Pages, podríais usar GitHub Pages para alojar una demo de una aplicación hecha en React, en Vue, en Angular, sería una web estática, ¿vale? Y pues, justo preparando estas slides,
descubrí que la cloud de Oracle, ¿vale? Tiene una capa gratuita que además, según ponen ellos, es para siempre, ¿vale? Y creo que te dan pues un servidor en internet gratuito para siempre. No lo he indagado mucho, pero bueno, yo dejo ahí el recurso porque si es así, pues oye, está muy bien, ¿vale? Y luego tenéis, si queréis, o sea, si no os fiáis del tema de que sea gratis y tal, bueno, pues tenéis otras opciones que son servidores más baratitos, ¿vale? Que digamos que meteros en los de las grandes ligas, pues en OVH, en DigitalOcean o en Amazon LightSail, que básicamente es pues como la competencia de DigitalOcean de Amazon, podéis coger un servidor que os cuesta 5 euros al mes o menos, pues para colgar ahí vuestros proyectos y vuestras cosas. Quiero decir que 5 euros al mes, pues a lo mejor es algo que os podéis permitir para hacer vuestras cositas y tal, ¿no? Y aparte, oye, si no sabéis, pues para aprender está bastante, ¿vale? Entonces, claro, con este chorrazo que os he contado, lo mismo estáis hiperventilando algunos diciendo, joder, a ver, ¿todo esto hay que hacer para conseguir un puesto de trabajo aquí? No, o sea, para nada, ¿vale? Para nada. Lo más importante es lo que os decía, el código es lo que os va a dar más puntos. Demostrar que sois, o sea, todas las habilidades que tenéis centradas en el código es lo que realmente va casi a decantar la balanza, ¿no? Pero, a partir de ahí, todas estas cosas que hemos hablado son cosas que os van a dar más puntos, ¿vale? Y puede ser que esos puntos extra que os den sean lo que decanten la balanza entre otro candidato y tú. Oye, pues es que mira, estos dos tienen un buen nivel de código, pero es que esta persona es curiosa, se preocupa por documentar, cacharrea con Docker, lo tiene en un servidor montado, indica que, bueno, pues que si que te mola esto, ¿no? Al fin y al cabo, para invertir todo el tiempo que puedes tardar en hacer todo eso, pues, indica que tienes pasión, tienes curiosidad por esto. Y ya os digo, yo soy una de las cosas que, la pasión es una de las cosas que para mí es determinante cuando entrevisto a un candidato, ¿no? Y bueno, evidentemente, ¿no? Pues en Keep Coding, dentro de este análisis de la cadena de valor, ¿vale? Pues a través de nuestros programas, de nuestros bootcamps, pues cubrimos muchas de estas fases, ¿vale? Evidentemente nos centramos sobre todo en el código, porque al fin y al cabo, como os decía, lo que más importa aquí es el código. Pero sí, en nuestros bootcamps intentamos daros pinceladas, daros guías de toda esta fase de cadena de valor para que la entendáis, para que sabáis cómo tirar o cómo empezar por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el bootcamp de Aprende a Programar, pues desde cómo diseñar una aplicación, planificar cuáles son los pasos que tenemos que dar para conseguirlo, cómo codificarla en los casos de aplicaciones, cómo construir, digamos, el artefacto que se tiene que llevar. En aplicaciones móviles, pues evidentemente el bootcamp mucho más allá, cómo se suben al App Store y demás. En desarrollo web, pues igual, desde cómo planificarlo, cómo codificar en diferentes tecnologías, cómo llevar esa producción en un servidor. Y en Big Data lo mismo, ¿no? En ciberseguridad nos quedamos más en esta parte, porque la parte de ciberseguridad sobre todo es más de análisis desde fuera, ¿no? Y justo en la parte de DevOps es desde aquí, desde que el código está construido para adelante, ¿no? Toda la labor de construir los artefactos, la release, desplegarlo automáticamente, monitorizarlo, escalarlo, ¿vale? Pues digamos que tenéis donde elegir en la parte que os queráis reforzar o queráis aprender, ¿no? Con nuestros programas. Y creo que con esto por mi parte estaría todo. No sé si ahora Marina había ronda de preguntas. Hola, sí. Había por aquí un par de preguntas que han dejado Enrique y Jesús. Voy primero con la de Enrique, que era la primera. Dice, buenas, SonarQube, que no sé si se pronuncia así. SonarQube, sí, la he visto. SonarQube se podría considerar como Linter, la he visto antes. Eso. Bueno, SonarQube creo que es una herramienta que analiza más cosas. Creo que analiza como patrones para decirte, pues, adelantarte como posibles vulnerabilidades y tal. O sea, SonarQube no sería un Linter como tal, pero sí es una herramienta muy útil a introducir en esos flujos automáticos. Es decir, yo subo mi código, paso el linter para que cumpla el formato que tenemos acordado en el equipo, se ejecutan los tests y luego le paso SonarQube para ver si, oye, pues aquí lo mismo, estoy metiendo una cosa que puede causar una vulnerabilidad de inyección SQL. Aquí estoy haciendo un bucle que lo mismo, si no hago bien esta condición, es un bucle infinito y la aplicación se queda ahí tostada.
Es una herramienta de análisis de código, pero es análisis de código, no formateo de código o análisis de formato de código, que es lo que es un linter. Pero es una herramienta que, fíjate, no había caído yo, muy interesante en meterla en esa cadena de automatización de cuando subo un cambio, pues le paso esto y le meto SonarQube para que SonarQube me diga si estoy pues haciendo alguna perogrullada que no me doy cuenta, ¿no? Vale, perfecto. Luego más. Jesús también preguntaba, ¿no conocía el GitHub Packages? Por lo que me cuentas, ¿es similar al Docker Hub? Sí, bueno, GitHub Packages nos da varias cosas. Nos da como un Docker Hub para privado, ¿vale? Por un lado, pero también nos da un sitio para, o sea, nos da diferentes tipos de registries, de registros. Uno sería el Container Registry, que sería como un Docker Hub privado, ¿vale? Pero como veis, también nos da un NPM Registry, que sería un registro de NPM privado. Es decir, que si yo creo librerías JavaScript o paquetes JavaScript, pues los puedo registrar de manera privada en el registro de NPM. Pero, por ejemplo, también si hago con cosas de Java, pues tengo el Maven de Apache o Gradle, el registro de Gradle o de Maven de Apache. Y también lo puedo utilizar, que es compatible con Java. Si utilizo Ruby, pues un registro de Ruby Gems, ¿no? Y esto de Nuget, no sé qué es, pero también para otras cosas. Vale, perfecto. Han preguntado mucho también que si vas a poder compartir la presentación. Por lo general, yo no tengo problema. Sí, vale. Lo único que no sé dónde las colgamos luego, Marina. Vale, perfecto. Perfecto. Luego dice Jesús otra vez, en mi equipo usamos SonarQube, la verdad es que saca de todo, bug, vulnerabilidades, lo que pasa que hace un poco introdujeron también eso, le llamaban Code Smells. Bueno, los code smells el code smell es un poco lo que comentaba antes. Es cuando algo en el código huele mal, pero no es tanto de formato. Es en plan de, aquí este código no es muy legible o estás, por ejemplo, un code smell típico es el de repetir código. Oye, es que estas cinco líneas las tienes también en este otro archivo. No repitas código, lleva una función, ese tipo de cosas. Es una herramienta muy interesante la de Sony. La verdad es que si soy yo programadora... Sí, pinta, es interesante. Mola, para otras cosas SonarQube también. SonarQube es como, sí, es como tener ahí al revisor, al revisor de... Total, me dijo por ahí todo el rato, perfecto. Sí. Vale, Lechu Power pregunta, dos cosas, ¿usar MyPy para tipar Python o no tiene sentido tipar en Python? Tipar en Python, depende del proyecto y depende de la empresa, quiero decir. Eso es algo muy, muy, muy peculiar para los de los equipos, de los proyectos que se van a utilizar y demás. Similarmente a JavaScript es utilizar TypeScript o no. Depende del proyecto y demás. Yo, por ejemplo, no lo uso, en mis proyectos de Python no lo uso, pero no por nada, sino porque, si, programando bien no te hace falta el tema del tipado para mi gusto. Pero que es un tema de gustos, es decir, que no es cuestión de es mejor o es peor, son gustos. Vale, perfecto. Vale, te dicen hecho Power, que gracias. Para los que estáis preguntando, no sé si queréis dejar alguna pregunta más, para los que estáis y las que estáis preguntando el tema de si se va a compartir la grabación, se va a compartir la grabación, ya ha dicho Alberto que también compartiremos el PowerPoint, así que también os lo pasaremos. No sé cuál es la vía, porque yo tampoco soy la que maneja esto, pero os lo haremos llegar seguro de una manera u otra. No sé si tenéis más preguntas por aquí que queráis ir dejando en el chat o si no, vamos cerrando, que además justo estamos en hora, entonces no sé, Alberto, si quieres añadir algo más. No, en principio no se me ha quedado nada más. Fíjate que no lo había ensayado mucho y he clavado a la hora. Yo pensaba que me iba a pasar el tiempo, pero... No, la verdad es que vamos. A mí me he hablado muy rápido. Muy bien, ha ido perfecto. Vale, pues nada, chicos, chicas, y Alberto, por supuesto, muchísimas gracias. Y nada, aquí a seguir sumando a que todo... Muy bien, gracias, chicos. Muy bien, buena tarde a todos. Ahí. Creo que ya lo he cerrado. Sí, ya está finalizado. Bien todo, ¿no? Sí, bien. Yo te digo, no lo había ensayado y yo pensaba, digo, lo mismo me voy de tiempo o no, lo mismo me quedaba corto, pero... Es la experiencia ya. Ya está, lo tienes ya cogido. Que, mira, aprovecho, te paso por las slides en PDF. Venga, pásamelo. Y yo ya mañana pregunto a la gente de marketing. Claro. Es que, como estaba la gente de Globo, pero también había otra gente... Sí. No sé muy bien cómo se puede hacer llegar, así que lo miramos y ya está. Vale. Pues yo lo genero, mira, aquí las tengo. Te las paso ahora por Slack y ya está. Y a ver si la tienes tú
las tienes tú ya y colgarla donde sea, ¿vale? Vale, perfecto. Muy pues bien. Nada, así quedamos. Te escribo mañana también para lo del calendario y eso. Ahora ya a descansar, que ya son horas. Muy bien. Muy bien, venga, Alberto, un abrazo. Chao, cuídate. Hasta luego. Chao, chao.